Haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video siguiente. ¿Hizo bien el Barça en dejarlo marchar? Doblete y asistencia de Paulinho, que sonríe en China. Paulinho ha vuelto a la Liga China como si nunca se hubiese ido. El brasileño está jugando un gran fútbol y en el último partido hizo un doblete y regaló un gol. Haz México el horrible accidente que dejó a tres mecánicos atropellados. Al menos tres mecánicos resultaron heridos al ser arrollados en la calle de boxes por un vehículo de carreras durante una prueba del campeonato brasileño de Stock Light. Haz México los números que dejan evidencia del mal momento de De Gea. La segunda jornada de la liga inglesa nos ha dejado algunas curiosidades. Unai Emery y David De Gea no salen bien parados como reflejan los datos. Haz México un cancelar 00054 configuración desactivado HDHQS de la emotiva despedida de Osvaldo Alanís a Chivas. La emotiva despedida de Osvaldo Alanís a Chivas. Haz México ver más videos, compartir, compartir, tuitear, compartir, correo que mirar próximamente. ¿Hizo bien el Barça en dejarlo marchar? Doblete y asistencia de Paulinho, que sonríe en China. Haz México 1:36 el horrible accidente que dejó a tres mecánicos atropellados. Haz México 1:43 los números que dejan evidencia del mal momento de De Gea. Haz México 1 Pedro Caixina, Alvarado y Elías ven cosas que los demás no ven. Haz México 0:37 Elías destaca la entrega del equipo cuando se quedan con 10. Haz México 0:23 no es complicado estar en Cruz Azul, solo lo disfruto. Haz México 0:17 Irving Lozano sigue encendido en Europa. Haz México 0:35 Guardiola explica a sus jugadores lo que les separa de ser como Real Madrid y Barcelona. Haz México 1 la pillería de un niño recoge pelotas que está dando la vuelta al mundo, genio. Haz México 0:09 el balonazo a una aficionada que duele con solo verlo, el sonido del impacto es brutal. Haz México 0:12 tremendo regate de Neymar en una baldosa. Haz México 1:28 pasan los años pero la calidad no se pierde, el misil de Reyes que tiene loca a toda China. Haz México 0:24 Lopetegui, empieza un reto apasionante y exigente. Haz México 1:06 Djokovic poseído, entró en ebullición y destrozó su raqueta. Haz México 0:10 y llegó el día de la novatada Cristiano en la Juve, cantando a pleno pulmón y dándolo todo. Haz México 0:15 primer entrenamiento de Raúl como entrenador del cadete B del Real Madrid. Haz México 1:16 siguiente la emotiva despedida de Osvaldo Alanís a Chivas. Video del Universal y novela de Osvaldo Alanís tuvo un capítulo nuevo y en este no le fue nada bien ya que el Getafe dio por terminada la relación con el jugador mexicano, por lo que su sueño de jugar en Europa por el momento está frustrado y al parecer solo fue de vacaciones a España ya que solo estuvo 46 días, en los cuales solo tuvo tiempo para presentarse ante sus compañeros. Que recordar que Alanís luchó contra todo para poder emigrar al fútbol europeo en donde soñaba jugar por mucho tiempo y convertirse en una gran figura y referente del fútbol mexicano, pero la vida le ha jugado una mala pasada y por el momento no tiene ni equipo, algo que no pasó desapercibido por la afición, quien no dudó en burlarse del jugador a través de diferentes publicaciones vía Twitter. Aquí les dejamos algunos para que se diviertan un rato. La trayectoria de Osvaldo Alanís, @os_alanís. Con el Getafe en la Liga de España, pic.twitter.com/unjing, Pablo Agreda, @PabloAgreda7, 20 de agosto de 2018. Más noticias en MSN. Los memes de la jornada 5. Fuente, referí.